he aparcado hace, no sé, hace 20 minutos en un parking que hay en la carretera que sube desde Rascafría a Cotos. Luego voy a coger la pala norte, que se llama, de cabeza de hierro, a ver cómo está, a ver si puedo subir a cabeza de hierro mayor. Lo que no sé es cómo va a estar la nieve, porque seguramente va a estar muy blanda. Pero bueno, vamos a intentarlo aquí, como siempre. Una cosa es lo que se propone uno y luego lo que sale. Así que allá vamos. Vistas de Peñalara. Se ha ido bastante toda la nieve que tenía a principio de semana, pero bueno, todavía vas allí y tienes para hacer allí pues algún canal ahí, el canal sureste o cualquiera de estos. Pero bueno, yo voy para arriba, para allá, las cabezas de hierro. Me parece que vamos allá arriba. Ahí. Y queda un huevo y medio. Bueno, queda lo más duro. Pero bueno, es que esto tiene 1000 y pico metros. Luego quiero bajar por la loma de Pandasco, pero no sé exactamente cuál es. Pero bueno, ya lo miraré. No sé si es esta misma. Capaz de ser esta. Porque tengo que subir por la parte derecha, subir a la cima y luego ya venir por esta. Pero bueno, habrá que verlo. Veo por ahí que parece que tendría que ir por esa, pero voy a ir por esta otra. ¿No? A ver. Sí. El track me marca por esta otra. Así que vamos para allá.
Pues por esta pista estoy a 1692 metros. Y cabezas de hierro es 2380. Así que 700 casi quedan. Casi nada. Llevo 4 kilómetros solo. La ruta son 15. Así que nada. Con paciencia porque esto va a ser largo. ¿Se puede subir más fácil a Cabezas de Hierro? Pues sí. Te puedes ir desde Valdesquí. Más cortito, menos del nivel. Pero vamos. Quería probar esta porque quiero bajar por la loma esa de Balondillo. A ver si merece la pena. Desde luego por aquí no viene ni Perry Mason. Pues nada, aquí se bifurca a la izquierda. Vamos a subir por ahí. Ya se empieza a poner interesante. Acaban de pasarme un grupeto que dicen que bueno, que van a ver por dónde suben porque la nieve está muy blanda. Y la verdad que sí, que está muy blanda. Vamos a ver si se puede subir, porque si se te deshace todo, pues no sé yo. Mira, ahí están los pulmones. Y luego pues ahí pequeñitos. No sé si se verá. A ver. Por ahí hay dos y por ahí otros dos. Subiendo. Parece que se ve más cerca, anda, pero queda todo lo gordo. Esos otros han tirado por ahí. En vez de tirar por el medio de los pulmones, están tirando por esa pala. Joder, está bien. Pero bueno, yo voy a tirar por donde tengo pensado, que no sé dónde, si no, dónde me meto. Pero bueno, vamos. Bueno, pues vamos a tirar. Por ahí está la gente subiendo los pulmones. Por ahí se va la pala. La pala norte. We'll be right back.
Muy dura, final. Es que con nieve se hace más duro. Cabezas, me tardó la vida. Joder, pero bueno, aquí estamos. Ay. El día está, pues, con un viento del todo. No hay quien esté en el pico, o sea que vamos, me he tocado y he bajado. Qué habilidad tienen, ¿no? Los pájaros. Así que nada, voy a buscar por aquí un sitio que no me dé el viento, porque necesito meter algo de energía para el cuerpo, si es que, porque estoy reventado.
he subido, yo qué sé, qué pala he subido yo detrás de esta, ¿no? Porque por aquí yo creo que son los pulmones detrás, por la de ahí detrás, sí. Estoy reventadete. Pues vamos a ver. Vamos a buscar la loma del Bahondillo esta. A ver cuál es. Pues allá vamos a coger esa loma. Bajando por aquí, que no me voy a coger el, quiero coger ya el curso del arroyo de Bahondillo. Estoy bajando de la loma. Esto no está señalizado ni nada, pero bueno, no mal que llevo el track, me fiaré del track, pero vamos, ni un hito, nadie ha puesto nada. Fíjate que está guapo, ¿eh? Está guapo. Ya, yo bajé por aquí una vez. Creo que es donde me hice la guince.
Pues nada, ya llegando al coche, me he pegado una tupa gorda. Y es que claro, las rutas con nieve, pues hay que hacerlas muy cortitas, con canales, historias. Pero como te ventas en cosas de 1000 metros, con nieve, se te va. O sea, se te va el tiempo. Vamos, porque es que claro, cada 3 pasos en condiciones normales son un paso nieve. Se te une, no sé qué, saca la bota, que si pones crampones, que si quitas crampones, en fin. Pero bueno, lo que hay. Mola mucho, pero hay que recortar las etapas de invierno. O de nieve, vamos, porque ya no es invierno.